Pasar estos 28 años acá con todos ustedes. No, bueno. No voy a ser muy largo. ¿Cuánto tenés? Ante todo, agradecerle a la gente del hotel que nos atendió, James, que nos cocinó todos estos días. La verdad que fue una atención y un privilegio poder estar acá y pasar esta competencia acá. Después, agradecerle a ustedes la estadía, el compartir este camino, este sueño acá todos juntos. Para mí es realmente muy, muy especial. Los he empezado a querer casi como una familia ya. Me han tocado vivir las cosas más importantes de mi vida más cerca de ustedes que más cerca de mi familia. Y el fútbol siempre fue responsable de esto. Nacimiento de hijo jugando a la pelota, cumpleaños, noticia de embarazo, todo. Entonces, la verdad que es como vivir este momento en familia. Momentos lindos, momentos no tan lindos, como todo en la vida. Y bueno, hoy estamos acá, me parece que en la puerta de otro objetivo hermoso para completar, de otro sueño por cumplir. Justo que todavía linché los huevos con los sueños, ayer le pasé una nota a Guido también, que hablaba de los sueños y decía algo así como que, bueno, somos lo que somos, lo que nos toca hacer, pero los sueños ¿cómo decía? los sueños nos permiten ser quien queremos ser, quien tenemos ganas de ser o hacer lo que queremos hacer. Entonces, estos días, yo se los dije, estuve... Realmente no me pasa otra sensación por la cabeza que no sea terminar este viaje con la copa en la mano. No veo otra imagen, no, y se lo digo de verdad, y ojalá se lo pueda contagiar, ojalá podamos cumplir este sueño juntos, pero realmente no tengo otra imagen en la cabeza que no sea... Terminar este viaje con la copa en la mano. Se los dije antes del partido con Toluca. Los que estaban ese día me creerán. Entonces, les agradezco la posibilidad de compartir esta experiencia con ustedes. Disfrútenla. Yo la estoy disfrutando. No sé cuánto me queda de carrera. No sé cuánto me queda en el club. Pero realmente hoy jodíamos un poco también con Leo esto de soñar con dentro de años y años contándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, loco, yo viví la final de un mundial de clubes y explicarle y contarle
lo que esto significa. Así que agradecerles esta oportunidad. Mañana festejaremos el cumpleaños de Javi y mañana festejaremos seguramente el campeonato, muchachos. Así que... Está buenísima, loco.